De alguna manera esa serie fue algo importante para el rock nacional en general, también porque se musicalizó con bandas nacionales, lo cual fue algo muy, muy importante, fue una buena apuesta, buena manera de utilizar la televisión para dar a conocer algo que tal vez no se conocía y que bueno, la gente lo escuchó y respondió a eso. Yo personalmente siento que es una banda a la que no necesariamente le hemos devuelto lo que nos ha dado, ¿no? O sea, era como, no sé, era raro, una relación rara, porque la banda incluso no ha regresado porque ella quiso regresar, porque la gente empezó a colgar videos en YouTube, porque la gente empezó a pasarse la voz de Cuchillazo sin que Cuchillazo estuviera tocando o haciendo discos, ¿no? Lo ideal para nosotros sería poder turear el disco lo máximo posible fuera de Lima y fuera del Perú, ¿no? También hemos estado conversando posibilidades de México, Argentina. Somos pocos, que es una ventaja, ¿no? Definitivamente. Yo me acuerdo, casi dejo de tocar cuando lo vi en vivo por rock, porque había mucho más gente, te sé, imposible ponerme en la situación de esa persona, pero yo me imagino que lo que le pasa en ese momento es que simplemente se entrega, igual que los demás, ¿no? Y ya los impedimentos físicos o las realidades físicas dejan de serlo, ¿no? Yo eso es lo que siento con Cuchillazo cuando toco. Y creo que esa es la razón por la que nos conectamos los tres, y creo que también esa es la razón por la que el público tiene esa conexión con nosotros, incluyendo a este personaje, ¿no? O sea, y lo que nos hace verlo en esa explosión de emociones es justamente emocionarnos más, ¿no? Parte del resultado del disco es una decisión que tomamos hace un par de años. Básicamente nos encerramos acá en el estudio a grabar improvisaciones, bastantes improvisaciones, veníamos, grabábamos y lo dejamos descansar un rato, no las escuchamos. Entonces, producto de esas grabaciones, cuando las redescubrimos, ahí sacamos bastantes cosas, ¿no?, que valían la pena. Sí, si hiciéramos lo mismo nos aburriríamos, ¿no? O sea, siempre es una búsqueda permanente del sonido nuevo, situaciones nuevas, ya estamos... casi todos tenemos 40, acá el hombre ahorita va a cumplir 40 también, ¿no? Y sigue avanzando el tiempo y sigue la música sigue avanzando como en la misma vida, ¿no?